Una de las características de los grandes solos y melodías, tanto en el jazz como en otros lenguajes, es el uso de notas cromáticas que nos ayudan a conectar las notas principales de la escala de manera fluida. Es como si los grandes improvisadores tuviesen un sentido innato de lo que funciona y lo que no, y de cómo encajar rítmicamente ese cromatismo para que realmente funcione bien. Porque claramente no se trata de meter notas a lo loco. Hoy te enseñaremos una manera de pensar los cromatismos que te va a ayudar a lograr que tu encaje rítmico sea perfecto y que engloba tanto las famosas notas de blues como la escala bebop, que viene a ser la solución por defecto para este problema, pero que a la vez tiene muchas limitaciones. Estamos hablando de las reglas de semitono del gran Barry Harris. Así que, como siempre, instrumento en mano, sea guitarra u otro instrumento, y vamos a eso. No. Lo primero que vamos a hacer es definir la escala bebop, que va a ser un excelente preludio para lo que vamos a ver hoy día. Se trata de tomar una escala mayor y añadir entre su quinta y su sexta una nota cromática de paso. Con esto vamos a lograr que las notas de la escala nos queden en tiempos fuertes y que tengamos una escala de 8 notas, con lo que vamos a poder llenar un compás de 4 cuartos con 8 corcheas y que el encaje rítmico sea perfecto. Te va a quedar más claro cuando lo escuchemos. Esa sería, entonces tenemos la escala normal. Y tenemos esa nota que conecta la quinta con la sexta. Y después de bajada es la misma nota, solo que la escribo distinto. Bien. Y después una pequeña frase utilizando este concepto. Repito. La verdad es que es un mecanismo súper útil porque nos queda en tiempos fuertes las notas compatibles con el acorde. La fundamental, tercera, quinta y sexta. Es como un 2-6 finalmente. Pero el problema es que al ser tan específico es súper limitado también. Algo parecido ocurre con los cromatismos de blues. Pero ¿qué pasa si te digo que hay una regla que involucra a estas dos situaciones y a muchísimas más? De eso se trata las reglas de semitono de Barry Harris. Pero antes, recuerda que te vas a poder descargar todo este PDF que estamos viendo en la descripción. El concepto de las reglas de semitono es bastante simple. Se trata de conectar todas las notas de la escala cromáticamente. Pero como sabemos, en algún punto nos vamos a encontrar en la tercera y la cuarta y entre la séptima y la octava que ya tenemos un semitono, entonces perderíamos el encaje rítmico. ¿Cómo lo solucionamos? Dándonos la vuelta. Te va a quedar mucho más claro con el ejemplo. Entonces, es una cosa así. Me conecto y cuando llego al mi para pasar al fa, salto al sol y vuelvo al fa. Entonces. Bien, y después sigo cromático. Bien, voy a llegar acá. Al si, me doy la vuelta para caer de nuevo al do. Entonces en una octava eso me queda. Y después para bajar lo mismo, si es que voy de do a si, en vez de bajar directo, me doy la vuelta. Del fa, me doy la vuelta a la siguiente nota de la escala, ojo eso. O sea, no la nota cromática. Bien, y completo me quedaría. Probablemente sea más cómodo en la octava superior. Entonces, la gracia es que yo podría utilizar este concepto para ocupar cualquier porción de la escala de forma cromática. Obviamente, si uso solo el cromatismo, me va a quedar aburrido, entonces tengo que ir combinando.
quinto álgido incluso podría usar toda la escala. Bien. No me da porque me quedo muy rápido, pero bueno, se entiende la idea. Pero ahora, para que te quede realmente claro, vamos a trabajar dos frases bien específicas, porque claramente te estaba mostrando cómo se hace más que todo. Vamos a eso. Vamos con la primera frase, que dice más o menos así. Ok. Y si lo hago con velocidad, eso me queda. Si la analizamos un poquito, vemos que comienzo desde la fundamental, desde la tónica más bien, y para bajar al si, me doy la vuelta, como me dice la regla, ¿cierto? Entonces voy al re y ahora recién bajo si bemol y llego al la. ¿Ok? Y ahí se terminó mi pequeño cromatismo. Que bueno, más que un cromatismo es la regla, ¿cierto? Y ahora bajo con un arpegio de como un mi menor 7. Un mi menor más bien. Y ahora voy al re. Re bemol, do. Ok, y ahora para ir al si, me doy la vuelta de nuevo hacia el re. Entonces están estas dos. Y este. Estoy aplicando en esos dos puntos el concepto. Y ahora, este segundo ejemplo está en un contexto un poco más modal, está en la dórico, ¿bien? Entonces, tenemos la escala dórica. Y vamos a incorporar algunos cromatismos adentro de eso. Y esta frase dice más o menos así. Bien, rápido me queda. Entonces, analizando, ¿qué es lo que pasa? Subo, empiezo en la tónica, voy a mi segunda y como tengo que ir a mi do, que es la tercera menor, me doy la vuelta y así me queda el do en el tiempo fuerte, subo cromático hasta el re y voy hasta el mi. Entonces, en el fondo estoy aplicando la regla desde la a mi. Bien. Y después salto, un giro muy dórico de la escala y me voy a acercar con el fa natural al fa sostenido, bien, al final del segundo compás. Y acá, como tengo que ir de fa sostenido a sol, me doy la vuelta. O sea, acá de nuevo tengo la regla, entonces aparece dos veces. Este giro dórico y ahí aparece de nuevo y termina con la fundamental. Bien. Lo que se puede hacer es casi infinito. El primer paso es aprender a tocar bien la escala completa, o sea, la parte mecánica. Aprender bien a tocar la escala completa utilizando esta regla. Después ya puedes ir improvisando libremente y creando frases. Recuerda que te puedes descargar el PDF para que tengas a mano ahí ese material para estudiarlo. Y obviamente, como cualquier técnica, lo ideal es no abusar de ella. Entonces, por eso mismo, te vamos a dejar un video acá sobre aproximación cromática, que es una técnica que se trata más bien de, si bien esto era conectar dos notas, en la aproximación cromática nos vamos a enfocar en aproximarnos hacia una nota cromáticamente. Entonces, son muy complementables ambas. Nos vemos en la próxima.